¿Por qué logramos tantas visas? Porque esto es una combinación de un buen llenado de formulario. Además del buen llenado de formulario, un buen entrenamiento. Pero antes de llenarte ese formulario, tenemos que confirmar que tú tienes un buen motivo de viaje, porque si el motivo de viaje tuyo no sirve, no te trabajamos. Porque es lo mismo, si tú no tienes un motivo de viaje sólido, no importa que tú tengas un buen perfil, porque a final de cuentas, si no tienes una razón para ir a los Estados Unidos que sea sólida, aunque tu perfil sea bueno, no te van a dar la visa. Entonces, esto es una combinación de un buen motivo de viaje y un buen perfil, acompañado de un buen llenado de formulario. Y sobre todo, la cerecita que se le pone ahí al final, decorativa, que se llama un buen training, entrenamiento. Aquello que los abogados le llaman pre-entrevista. Oigan qué nombre más fino, pre-entrevista. ¿Qué pre-entrevista? Eso es un entrenamiento. Nosotros a todas las personas que les trabajamos procesos de visa de paseo, les entrenamos. Cuando faltan 7 días, la persona nos llama, Roberto, Isauro, en 7 días es mi entrevista. Y ahí les entrenamos, les decimos todos los papeles que tiene que llevar a la entrevista consular, le decimos cómo debe manejarse, cómo debe vestirse, cómo debe actuar dentro de dicha entrevista. Y al final, comúnmente, el resultado es positivo, porque hacemos a través de un entrenamiento serio, un entrenamiento que es exclusivo para cada persona. No es dizque que ponemos 20, 30 personas en un salón y le decimos, mira, si el cónsul te pregunta esto, tú dices esto. Y si el cónsul te pregunta aquello, tú respondes de esta forma. Eso no es así. Cada caso es único, así como cada persona es única. Entonces, a cada persona hay que dedicarle su tiempo porque cada persona es especial, cada persona es única. Y el entrenamiento tiene que adecuarse a cada persona, porque incluso no todas las personas aprenden de manera igual. No todas las personas aprenden de manera igual. Hay ocasiones que, por ejemplo, yo puedo estar entrenando a una persona y en 30 minutos ya la persona está lista para ir a la pelea, lista completamente para ir, mira, con todo ese coraje allá, a ganarse esa visa delante del cónsul. Hay otras personas, mire, que me toma 2 horas, 3 horas. A veces no me toma un solo día, sino varios días, porque no todas las personas aprenden de manera igual. Pero, además de la formación que tenemos, también la misma pandemia nos enseñó a ser paciente y a ser solidario con el que te necesita. Entonces, cuando una persona ha pagado su dinero y tú te comprometiste a que tú le ibas a dar un entrenamiento, si la persona no es tan ágil mentalmente, tú tienes un compromiso y tú tienes que asumirlo. No es verdad que tú vas a soltar a esa persona en banda, como uno dice, no. Cada persona para nosotros es importante y le dedicamos el tiempo que es necesario. Ustedes saben que hace poco, para no decir exactamente cuántos días, me llegó una persona con un problemazo, con un desastre. Y a mí me llegan muchos casos así, con un desastre. En un proceso de visa de paseo, el llenado, muchos errores, muchos errores, muchos, muchos, de manera garrafal, muchos.
Entrenamos a la persona, observamos el formulario. Mira, esto que está aquí está mal. Esto que pusieron aquí es incorrecto. Este llenado aquí, eso no iba. Porque si tú eres esto, entonces ¿cómo es que tú eres esto? Un lío había ahí. Armamos una estrategia que se adecuaba a esa persona. La persona fue a su entrevista consular, nos llama, Isauro, gracias a Dios, se logró el visado. Esa persona no tiene cómo pagar eso, ese logro que él tuvo en su vida. Yo lo pagué, le cobré con la piel erizada. Ese fue mi pago, que se me erizara la piel de la emoción de haber, de un desastre, logrado un éxito. Porque es así, esto es una combinación. Es un buen llenado de formulario, un buen perfil, un buen motivo de viaje y un buen entrenamiento. Pero a veces a uno le llegan casos que carecen, miren, de esas tres cosas. Pero un buen entrenamiento puede salvar todo lo malo que hizo la otra persona y guiarlo al éxito. Eso pasa. Misterios que hay en la vida. Esos son talentos que el Señor le da a uno para uno poder buscar cómo ayudo. Y ahí están los resultados. Y eso pasa cada rato. No solo con las visas de paseo. No, no, no. A uno le llegan montones de casos con las visas de residencia, con las peticiones familiares. Unos casos que uno dice, Dios mío, ¿y qué fue lo que hicieron? Pero le damos el curso correcto y al final entonces todo se resuelve de manera ideal.